Choclegri entered our home. He attacked me. The accusation is false. One of us has lied. Let us let God decide. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso vamos a hablar de The Last Duel, el último duelo, la nueva película de Ridley Scott, que también sé que ha estrenado hace poco La Casa de Gucci, que me interesa menos. Esta review no va a contener spoilers, ¿vale? Voy a comentar detalles de la trama que están en el tráiler y que se saben, así que, bueno, tranquilos. Ridley Scott, bueno, creo que no necesita ninguna presentación. Lo que sí hay que destacar es que en esta película, con 82 años creo que tiene el tío, y este año ha estrenado dos grandes producciones, una de tintes medievales, que es esta, la de Last Duel, y la otra también con un gran reparto de actores, un poco más en plan thriller. Y no puedo hablar por La Casa de Gucci, pero sí puedo hablar por Last Duel, y la verdad es que es absolutamente espectacular. Ya solo por la puesta de escena, es increíble que este tío a su edad pueda hacer este tipo de películas. Esta película es interesante porque además está escrita por Ben Affleck y Matt Damon, que se vuelven a unir desde el indomable Will Hunting en labores de guion. Entonces no habían hecho nada juntos y fue un guión que fue, bueno, un ganador del Oscar, muy destacable. Pero es remarcable que en el guión no solo están ellos dos, sino que también está Nicole Holofner, que, bueno, trabajo suyo. La verdad es que recientemente, digamos, vi una película suya escrita por ella que se llamaba Podrás perdonarme algún día, que estaba bien, estaba curiosa, simpática, sin más. Pero la cuestión es, ¿por qué han incluido a esta escritora para terminar el libreto? Y es que la cinta, si vas a ir a ver The Last Duel y piensas que es una película de batallas, en plan Braveheart, dándose de hostias medieval... Sí, pero la cuestión es que esta película, aunque tenga eso, es contexto. La película no va de eso, la película va de otra cosa, va de un caso, de un suceso que ocurre en relación a tres personajes, y lo interesante de esta película es cómo se cuenta. Y la película está interpretada por Judy Cormer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, entre otros. Como ya he dicho, Ben Affleck y Matt Damon también son los que han escrito la película, y Ben Affleck iba a hacer realmente el personaje de Adam Driver, pero al final no sé qué decisiones se tomaron y Ben Affleck quedó relegado a un personaje un poco más secundario, que lo hace bastante bien. Sé que a veces es un poco altibajo en sus actuaciones Ben Affleck, pero aquí lo hace bastante bien. Pero los que roban absolutamente la película son el trío protagonista, Judy Cormer, Matt Damon y Adam Driver, que Adam Driver, por cierto, que le vi hace poco también en Annette, que quiero hablar de ella en algún momento, es un puto animal. ¿De qué va la película todo esto? Bueno, no sé si habéis visto Rashomon o conocéis Rashomon, esta película de Kurosawa, que lo que hacía era contar un suceso desde diferentes puntos de vista. Pues esta película básicamente sigue el mismo esquema. En los últimos años de la época medieval en Francia, y se llama El Último Duelo porque realmente relata el último duelo oficial, ¿vale?, que ocurrió durante la Edad Media. De hecho, al principio de la película se ve el inicio de ese duelo y después hay un corte y empezamos a ver unos títulos en negro en el que se dice la historia según bli bla blu. Entonces vamos viendo lo que ha ocurrido, por qué se ha llegado a ese duelo desde tres puntos de vista. Desde el personaje de Matt Damon, que está casado con Judy Cormer. Desde el personaje de Adam Driver, que es su compañero de armas y con los que tiene una relación como de amistad, pero también de enemistad, depende de cómo se vea. Y cerramos con el punto de vista de Judy Cormer, de ese suceso y de cómo ella ve la relación de su marido con esta persona y de ella misma con el personaje de Driver. Y el suceso en sí no es spoiler porque básicamente es de qué va la película, es que ella dice que en un momento ha sido violada. Ha sido violada por el personaje de Adam Driver. Entonces, claro, la cuestión es que en la Edad Media, en una sociedad tan absolutamente machista que esta película refuerza constantemente que el poder reside en el hombre, que es una pena que siga ocurriendo aún en la época moderna, pero en la época medieval, pues era increíblemente abusiva. En plan, por ejemplo, ella quiere presentar a juicio este caso, no puede si no tiene la tutela, si no tiene la aprobación de su marido. Si no lleva, su marido no lo aprueba, el caso se acabó, ¿sabes? Pues ha sido violada, pues mira, lo siento, no se va a juzgar esto. Es una verdadera desgracia. Y la cuestión es que es muy interesante porque diferentes escenas se repiten a lo largo de la película viéndola desde diferentes puntos de vista. Pues, por ejemplo, hay una batalla que las batallas son bastante espectaculares, lo que digo, Ridley Scott con esta edad, pues, increíble. Y a lo mejor hay algún momento en el que se ve que algún personaje, pues, está ensalzado y se le ve como un héroe, se ve realmente, aunque se pierda una batalla o lo que sea, se ve que el tío es un absoluto luchador, pero después se ve esa misma batalla desde otro punto de vista, desde otro personaje, y se ve que ese personaje quizá no es tan heroico como se piensa, ni tan buen luchador. O en el caso de escenas mucho más desagradables, de conversaciones, por ejemplo, cuando el personaje de Judy Cormer le cuenta a su marido que ha sido violada, los diferentes puntos de vista. Así que es cierto que, claro, cuando estás viendo la primera vez, la primera escena desde un punto de vista, a lo mejor lo ves muy idealizado o muy, o todo muy negro, y puedes pensar que es lo correcto, o te puede chirrar y decir no creo que en esa sociedad esa persona habría reaccionado de esa manera, y después lo ves desde otro punto de vista y lo ves más lógico. O en el caso de la escena de la violación, que por desgracia está presente en la película y es importante verla,
y ocurren pues desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, de Driver y desde el punto de vista de Judy Comer. Desde el punto de vista de Driver lo ves y pues sí que es obviamente incómodo, pero cuando lo ves desde el punto de vista de Judy Comer, de verdad, se te hace un silencio en el alma. Y hay mucha gente, he leído comentarios en páginas de críticas y de reseñas y no sé qué, de la gente diciendo, es que no me gusta, me parece un coñazo que han repetido la misma escena mil veces. Pero si la gracia de la película es eso, dicen, podrían haberlo dicho diferente. Y es que lo hacen diferente. Si ves una escena, una al lado de la otra, no tiene nada que ver la actuación. No tiene nada que ver, aunque el plano esté exactamente igual, el acting del trío protagonista no tiene nada que ver. Y eso merece muchísimo a los actores. De verdad, creo que esta película tiene gran valor. No ha funcionado muy bien en taquilla, por desgracia, pero para mí es una de las mejores películas del año. De verdad, os lo digo. Creo que está magníficamente bien el tema que trata, por desgracia, es de actualidad, y creo que se comenta de una forma muy inteligente. Las actuaciones de todos son impecables, porque Matt Damon a veces también no funciona, pero aquí está increíble. Adam Driver de verdad es que me está sorprendiendo últimamente, y en particular destacar el personaje de Judy Comer, que yo la vi un poco, como ya comenté, en Killing Eve, la reseña que hice de Free Guy, que Free Guy creo que fue su debut cinematográfico, y hace un papel muy simpático, y aquí hace un papel completamente diferente, y la verdad es que es absolutamente creíble. Se come las escenas en las que está. Y la última trama de la película, que es ya después de que se aprueba ese último duelo, ese duelo no es spoiler tampoco, se ve desde el principio, entre el personaje de Adam Driver y el de Matt Damon, por el honor, ¿vale? Porque ese duelo es, porque al final ese juicio se va a decidir en ese duelo, en plan, si uno gana, pues ha sido violada, y si no, pues no ha sido violado. La cuestión es que la vida de esta chica, la vida de la mujer, también depende del duelo, en plan, si el marido pierde, ella también va a morir. Entonces, la verdad es que el último tramo de la película, tanto si sabes como si va a ganar como si no va a ganar el personaje de Matt Damon, por lo tanto, el personaje de Judy Comer se salvará, lo estás pasando muy mal. Yo es de los minutos más tensos que he tenido cinematográficos este último año, de verdad. Y terminó la película y estaba con la respiración agitada, me estaba llevando las manos a la cara durante toda la parte final de la película, y eso quiere decir mucho de esta cinta. Así que es por ello que muy contento lo voy a puntuar con un 8.5. I spoke the truth. No sé si la habéis visto, si os parece bien mi crítica. Si no, si es así, por favor, no dudéis en dejarlo en comentarios. Sabéis que me encanta, dadle a like y suscribiros porque me ayudáis muchísimo. Recordad que estoy haciendo revisión también de la saga de The Bond, de la saga de Cazafantasmas y de la saga de Spider-Man de Camino a No Way Home. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo. I think what drew me to this role in particular was the opportunity to give Margarita voice. You know, when I started doing my research into this historical event, into this woman, it was really kind of sad and infuriating how little information there was about her, considering, you know, she was the person at the heart of it who had experienced this awful thing. And, you know, to see that the creators really wanted to champion her and give her that space and make her a fully fleshed character who was nuanced and ultimately was the hero of her own story.